Hoy en Dato Novelero te contamos quiénes son las parejas en la vida real de los actores de La hija del mariachi. Número 1. Aurora. La actriz Morella Zuleta es quien dio vida a la despistada y sentimental Aurora, una de las camareras del bar Plaza Garibaldi. Morella es una actriz, bailarina y modelo colombiana de 47 años. En 1999, esta bella actriz se convirtió en madre, pero su pareja en ese entonces decidió separarse de ella, por lo que Morella crió sola a su hija, Ilenia Antonini Zuleta, quien también es actriz como su madre, además de ser cantante y youtuber. En la actualidad, la bella Morella Zuleta al parecer se encuentra soltera, pero no cierra las puertas al amor. ¿Algún padrastro disponible? Número 2. Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón. Luz Velázquez es la talentosa actriz que dio vida a la singular Eulalia María Mondragón y Rodríguez de Malagón, o también conocida como la Vengadora de su Pía. Sin duda, uno de los personajes que más sonrisas nos sacó con su particular forma de hablar. Luces es una actriz colombiana de 66 años. Ella está felizmente casada con el cirujano plástico Jaime Lozada Ruiz, con quien tiene una bella hija de nombre Oriana Lozada Velázquez, y podemos verlos juntos en sus redes sociales. Número 3. Doña Raquel. Alejandra Borrero es la actriz que dio vida a Doña Raquel Santana de Guerrero, la mamá de Rosario y Lucía, una mujer que tuvo que criar sola a sus dos hijas tras la muerte de su esposo. En 1998, Alejandra Borrero, tras años de trabajo en la televisión colombiana, se declaró lesbiana y al ver que esto no fue bien aceptado por su país, decidió irse a vivir a los Estados Unidos. 4 años después, decidió volver a su patria y en el 2006 aceptó interpretar a Doña Raquel. Lamentablemente, Alejandra está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues en marzo del 2021, su novia, la médica cirujana Elizabeth Bateman, falleció debido a complicaciones relacionadas con la COVID-19. Alejandra había guardado silencio respecto a este tema hasta septiembre del 2021, cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un mensaje dedicado a su pareja. La tristeza se pasa, el dolor se desvanece, pero los ángeles y el amor permanecen. Número 4. Lucía. Laura Torres es la talentosa y joven actriz que dio vida a la pequeña Lucía Guerrero, la hermanita menor de Rosario y fiel cómplice de Francisco Lara, con quien tiene una bella relación. Laura nació el 2 de febrero de 1993, por lo que en la actualidad tiene 29 años. Esta talentosa actriz colombiana ha desarrollado una pasión por la fotografía, además que encontró el amor en el afortunado empresario Mauricio Gómez, con quien se casó 2 veces, la primera en el 2016 en Las Vegas y la segunda en febrero del 2018 en Bogotá, Colombia, por lo religioso. Sí, nuestra pequeña Lucía ya creció y hasta se casó. Cabe destacar que sobre la vida privada de esta estrella es poco lo que se sabe, ya que mantiene su relación alejada de la prensa y de las redes sociales, pero lo que sí se sabe es que se encuentra muy feliz con su amado esposo. Número 5. Sigifredo Santa Cruz. Luis Eduardo Arango es el gran actor que dio vida al correcto Sigifredo Santa Cruz Almaza, uno de los mariachis con más experiencia del bar Plaza Garibaldi, y además de ser el trompetista principal, es el encargado de dirigir al grupo de mariachis. Luis Eduardo es sin duda uno de los actores más queridos y respetados en el mundo de la televisión colombiana, pues ha dedicado toda su vida, o por lo menos gran parte de ella, a interpretar un sinfín de personajes con los que ha enamorado a todos sus fanáticos. Respecto a su vida sentimental, a sus 71 años de edad, Luis Eduardo ha contraído matrimonio en 3 ocasiones. La primera en 1993 con Carolina Sarmiento, con quien estuvo casado por 7 años y medio. Y tan solo un mes luego de su divorcio, el actor anunció que estaba enamorado de su compañera de rodaje, la actriz Ana Bolena Mesa, con quien luego de 15 años de matrimonio tuvo 2 hijos, Felipe y Gabriela, y su tercer matrimonio fue con la actriz y bailarina Lady Torres Arboleda, con quien lleva más de 8 años de relación, y como dicen por ahí, la tercera fue la vencida, pues el actor se encuentra más feliz que nunca.
Número 6. Leticia Agudelo. Diana Ángel es la bella actriz que dio vida a Leticia Agudelo, la mejor amiga de Rosario y quien lleva 5 años perdidamente enamorada de Fernando, pero no le dice nada a él porque es un mujeriego y por eso lo trata con la punta del zapato. En la actualidad, Diana Ángel tiene 46 años y es una de las actrices más queridas de Colombia, por lo que los medios colombianos siempre están al pendiente de su vida amorosa. Diana estuvo casada por 11 años con Rafael Hernández, con quien tiene un hijo llamado Damián. En el 2019, la actriz confirmó su romance con el compositor y productor musical Nicolás Montaña, con quien ya llevaba un año de relación, pero lamentablemente en diciembre del 2020 anunció la ruptura con Nicolás cuando publicó una fotografía en su cuenta de Instagram donde compartió con sus seguidores la tristeza que sentía por terminar su relación. Según las propias palabras de Diana, la separación se debió a diferencia de pensamientos, no por ninguna infidelidad, y a pesar de no haber tenido mucha suerte en el amor, Diana no cierra las puertas de su corazón. Número 7. Fernando Molina. Mario Duarte es el gran actor que dio vida a Vladimir Fernando Molina, o mejor conocido como el Mil Amores, un mariachi conquistador y mujeriego, quien se vuelve el mejor amigo de Francisco Lara y su confidente. Mario Duarte es también reconocido a nivel mundial por su papel de Nicolás Mora en la novela Yo soy Betty la Fea, además de ser cantante. En la actualidad, Mario tiene 56 años de edad y tiene una relación de más de 5 años con la bella actriz Esmeralda Pinzón, quien es la actriz que dio vida al querido personaje de Lourdes, una de las mejores amigas de Francisco Lara y novia del Mañanitas. Y aunque Mario Duarte y Esmeralda Pinzón no tenían conexión directa en la novela, hay capítulos donde intercambian diálogos que son importantes para el desarrollo de la historia. Algunos creen que a partir de ese momento ambos actores iniciaron una amistad, pero pocos saben cuándo comenzó la historia de amor entre ambos actores, y a pesar de que Mario siempre ha sido muy reservado respecto a su vida amorosa, podemos ver que él se encuentra muy feliz en esta su nueva etapa como padre de su pequeña hija Rafaela, quien nació hace 3 años fruto del amor de Mario y Esmeralda. Número 8. Virginia. Estefanía Borge es la gran actriz y modelo que dio vida a la malvada Virginia, quien es la hija de los dueños del bar Plaza Garibaldi y quien no soporta que Francisco esté enamorado de Rosario, por lo que siempre hace hasta lo imposible por separarlos. Estefanía en la actualidad tiene 41 años de edad y su pareja es el empresario Jorge Grisales, con quien tiene un bello hijo llamado Salomón Grisales Borge. La pareja ha pasado por muchas situaciones a lo largo de los años, pero sin duda una de las más difíciles fue en 2019 cuando la prensa colombiana sacó la noticia de que la pareja había decidido terminar su relación debido al escándalo amoroso en donde acusaban a Estefanía por romper el matrimonio entre Jorge Grisales y Claudia Mantayana. Según las palabras de Claudia, su aún esposo lo dejó por Estefanía cuando ella acababa de dar a luz. Tras casi 2 años separados, la pareja le dio una segunda oportunidad a su amor a inicios del 2021 y desde entonces han mantenido firme su reconciliación, pese a las polémicas que lo separaron en el pasado. Además, el empresario decidió llevar su romance a otro nivel al sorprender a la actriz con una propuesta de matrimonio. En la actualidad, Estefanía luce más feliz que nunca junto a su pareja y sus 2 bellos hijos. Número 9. Javier Macías. Nicolás Montero es el actor que dio vida a otro de los villanos de la novela. Estamos hablando de Javier Macías, un reconocido abogado que está perdidamente enamorado de Rosario, por lo que es capaz de utilizar las artimañas más sucias con tal de separarla de Francisco. En la vida real, Nicolás tiene 55 años y además de ser actor, es también el actual secretario de Cultura de Bogotá y se encuentra felizmente casado con la actriz venezolana Coraima Torres, con quien tiene un bello hijo llamado Manu Nicolás Montero Torres. Según las propias palabras de Coraima, ella se enamoró de Nicolás luego de finalizar el rodaje de la serie Sueños y Espejos, pues fue en ahí que recién pudo ver la excelente persona que tenía enfrente, lejos del ambiente artístico.
Número 10. Manuel Rodríguez, el Coloso de Jalisco. Gregorio Pernía es el talentoso actor que dio vida al gran Coloso de Jalisco, el cantante principal y director del grupo de mariachis del bar Plaza Garibaldi. El Coloso también se encarga de hacerle la vida imposible a Francisco Lara, pero solo porque no soporta que Rosario lo prefiera a él. Respecto a la vida amorosa de Gregorio, podríamos decir que tiene cierto parecido a la de su personaje, pues es todo un conquistador. A sus 51 años, Gregorio ha contraído matrimonio en dos ocasiones. Su primer matrimonio fue del 2000 al 2006 con la actriz y modelo colombiana Marcela Mar, y fruto de ese amor nació Emiliano. Me cogió cariño el inepto. Ya el Coloso, yo no. La verdad sí. Y su segundo matrimonio fue en el 2007 con la ex modelo colombiana Erika Rodríguez, quien es 13 años menor que Gregorio y con quien lleva más de 14 años de matrimonio, y son una de las parejas más duraderas de la farándula colombiana. Además, fruto de su amor, nacieron sus dos hijos, Luna del Mar y Valentino. En la actualidad, Gregorio acaba de reconocer a su quinto hijo, Diego, quien tiene 33 años de edad, y lo hizo a través de la siguiente publicación en su cuenta de Instagram. Hijo, estos días junto a ti han sido especiales. El tiempo de Dios es perfecto. Un hijo siempre será una bendición de Dios en la circunstancia que llegue. A mí me llegó con sorpresa de 33 años y aquí estamos recuperando el tiempo perdido. Número 11. Emiliano Sánchez Gallardo, Francisco Lara. Mark Thatcher es el apuesto actor mexicano que dio vida a Emiliano Sánchez Gallardo, o también conocido como Francisco Lara, el Príncipe de México. Un alto ejecutivo mexicano que luego de ser estafado por sus mejores amigos, huye a Colombia y por cosas del destino llega a un bar de música mexicana donde se enamora de la bella Rosario. Mark, así como su personaje, ha llamado la atención de varias mujeres a lo largo de su vida. Este talentoso actor ha tenido una vida amorosa un tanto complicada. Del 2009 al 2011 estuvo casado con Mónica Fonseca, pero se divorciaron cuando Mónica lo acusó por violencia psicológica y física. Del 2011 al 2014 estuvo en una relación con la conductora de televisión Cecilia Galeano, pero su relación terminó por una infidelidad por parte de Cecilia. En abril del 2019, Mark volvió a darle una segunda oportunidad al amor, por lo que decidió casarse con la actriz Cynthia Alesco, con quien tenía más de 3 años de relación. Pero tan solo 3 meses después del matrimonio, la pareja anunció su divorcio. Tras este divorcio, Mark Thatcher, a sus 44 años de edad, anunció a la prensa que no volverá a casarse por su mala experiencia con Mónica Fonseca y Cynthia Alesco. Pero recientemente se le vio a Mark muy junto a Cecilia Galeano, su expareja, por lo que los rumores de una posible reconciliación entre ambos comenzaron a crearse. Así que solo queda estar al pendiente. Número 12. Rosario Guerrero. Carolina Ramírez es la bella actriz que dio vida a la bella Rosario Guerrero, el Lucero de México, una joven que a su corta edad se hace cargo de cuidar a su madre y hermanita, por lo que tiene que trabajar como mariachi y estudiar al mismo tiempo, y quien cae perdidamente enamorada de Francisco Lara luego de escucharlo cantar. Carolina es también muy parecida a su personaje de Rosario, pues en la vida real y hasta en la actualidad ha demostrado tener el corazón para amar a un solo hombre. En el 2010, Carolina contrajo matrimonio con el productor de teatro y empresario argentino Mariano Bacalejnik, a quien conoció en la obra de teatro Burundanga en el 2007, año en el que comenzó su relación. Al inicio de esta, la actriz tenía 25 años y Mariano 39, por lo que muchos medios empezaron a criticarla por los 14 años de diferencia. Pero lo cierto es que la pareja demostró que para el amor no hay edad, y 12 años después de su matrimonio, los esposos lucen más unidos que nunca. Y hasta aquí el dato novelero de hoy. Espero que el video te haya gustado. No olvides suscribirte y pasar el dato a tus amigos. Gracias por vernos. Hasta la próxima.